pleno sol vamos a cocer bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas en un día que yo creo que es de agosto, eh, desde Soto de Real, Paco, ¿cómo está el tiempo por ahí? Pues mira, ahora mismo estaba viendo mucho sol y todos los frutales floreciendo, o sea, mal tiempo. Sí, ya verás esos frutales cuando les llegue de nuevo la nevada qué malo van a pasar por eso te lo digo y es que esta canción que cantaba, que es de los berrones, yo creo que nos viene perfecto. Porque no sé en Santa Coloma de Gramanet cómo andará la cosa, pero aquí en Sisión está que parece verano. Esto es totalmente ilógico. Pues verano, verano no, pero finales de abril, principios de mayo, sí que lo parece. Eh, cosas brotadas no, porque como lo único que tengo de antes son edificios, no te sé decir, pero. Pero calor demasiado para lo que tendría que hacer. Y recuperamos al gran Fernando Lanero desde León, que yo no suelo ir en invierno a verle porque hace un rasca que flipas. Pero igual es buena época, ¿no? Para compartir unas cervezas. Fernando, bienvenido de nuevo. Hola a todos, aquí otra vez. Pues aquí sí, ahí hace sol, pero ha un, caído una helada. Y yo abrí la ventana para ventilar la habitación y hace frío fuera que se muere uno. Pero bueno, me imagino que a, que a poco que suba el sol empiece a hacer calor otra vez. Ay, pues habrá que visitarte algún día de estos, creo yo. claro, claro tú, tú y toda la gente que quiera venir por León, que estamos ¿Todos? aquí olvidados de la mano de Dios. A ver si vas a montarnos ahora un bunkón sobre la marcha. Por lo menos. Pues comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre, con las efemérides. Y son interesantes. Hoy 2 de marzo, pero del año 71, Intel presentaba el primer microprocesador de chip, que era el Intel 4004. También en el año 87 del 2 de marzo, Apple presentaba el Macintosh 2, su primer equipo a color. Y el 2 de marzo del 98, Bill Gates admite en una audiencia antimonopolio el bloqueo contra el navegador NetScape. Comenzábamos pronto ya. Eh, ahí Bill Gates dando caña, ¿eh Fernando? Pues, pues sí, ahí, ahí debían, debían andar con, con el tema, pero bueno, fíjate, fíjate que yo me acuerdo cuando utilicé la primera vez Netscape, que además coincidió con la primera vez que me conecté a Internet, y me acuerdo que fue en la, en la biblioteca de la universidad de aquí de, de León. Y, y, y Incluso recuerdo la interface aquella fea que tenía y todo y todo aquello, ¿qué que, que, que tiempos, eh? Bueno, era más guapo que Internet Explorer, ¿eh? Sí, claro, obviamente, pero bueno, Explore también era feo como, como un culo. Cualquier bueno, cosa es más guapa que tener Explore. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pues comenzamos con la primera noticia, tiene ya unos meses, pero yo creo que es muy, muy interesante, que yo creo que es la noticia del 2018, sin lugar a dudas, que no podíamos dejar pasar por alto en Ubuntu y otras hierbas. Y es que nada más y nada menos... IBM compra a Red Hat por 34.000 mil millones de dólares, pagando un 62% más de lo que costaba Red Hat en esa fecha. ¿Quién es Red Hat? Pues Red Hat es una distribución, una de las primeras distribuciones, de hecho, siempre presumió de tener beneficios. Se fundó en el año 93 y como sus hitos, eh, el CEO de Microsoft en el 2001 ya dijo que Linux era su mayor amenaza. Eh, con Red Hat en el 2002 eh, se usa para crear una animación de DreamWorks. Y luego en el 2003, por ejemplo, eh, 8 de 10 compañías de los servicios financieros usaban Red Hat. También, por ejemplo, en el 2012, Red Hat presume de haber facturado un millón de dólares. Y ya en el 2016 también nos anuncia que ha ganado. 2 millones de dólares. Podemos decir que es la empresa Linux más importante y la que más beneficios obtenía, por lo menos que los declarase. Por ejemplo, en Ubuntu no sabemos cuánto gana. Tenemos igual una noticia por ahí que nos dice un poco lo que gana, que gana dinero, por cierto, pero no lo sabemos exactamente. Eh, Grehat, además, es el talón fundamental de Linux. ¿Por qué? Porque hace una aportación al kernel de un 12%. Es decir, eh, sus desarrolladores invierten el 12% del kernel. Es decir, trabajan en el kernel. Con lo cual es un jugador muy importante. ¿Y qué buscaba IBM? No lo sabemos. Voy a preguntarle ahora a Paco. Pero la CEO de IBM, Ginny Rometti, eh, cuando la adquisición nos dijo: Este movimiento cambiará las reglas del juego. IBM se convertirá en el proveedor de cloud computing híbrido número uno del mundo. Es decir, ya sabemos lo que busca IBM, pero IBM se está comprando muchas más cosas que, que la nube de Red Hat, ofreciendo a las empresas la única solución que desbloqueará el valor completo de la nube. Mm. Paco, y Red Hat es muy grande y tiene muchísimas cosas. Que solo lo compre por la nube. Suena mal, ¿no? Pues te voy a tener que llevar un poquito la contraria, ¿no? No, no suena muy mal. Red Hat está muy bien posicionado en los servicios de, de nube, ¿no? Y, y hoy en día eh, hay una pelea muy, 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 muy importante por hacerse con, 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 con ese negocio. Yo no sé cuál es el en fin, el deseo final de IBM, pero sí te puedo decir que si yo fuese a IBM, comprar el hat me parecería un acierto. Me parecería un acierto, porque realmente son punteros en la nube, te los encuentras siempre, y, y eso significa que IBM puede empezar a competir con otros grandes, como pueden ser Google y como pueden ser Amazon de una forma un poquito más más potente yo en principio me voy a creer a IBM otra cuestión es que haga después con todo Red Hat y con todos sus productos y con todas sus, sus situaciones pero pero me lo voy a creer y Javi qué opinas tú qué busca IBM realmente en esta adquisición me parece una simple expansión estándar Red Hat estaba disponible o pusieron suficientes Ceros para que estuviera disponible lo que fuera primero y aparte quizá Paco ha marcado un punto importante la, la carrera por la nube es brutal IBM eh, bueno, todos tenemos la idea de IBM como la gran fabricante de máquinas pero en tema nube la verdad es que estaba lejos bastante lejos de los, de los topes o sea, sí, puede ser una maniobra simplemente para, para salt, intentar saltar a primera línea en, en lo que parece que quiere ser el futuro de la informática. Por otro lado, y dada mi tendencia a la épica, quizás sea una especie de, de vuelta, de devolverle un poco el golpe a, a, a aquella famosa escena de hace años cuando Microsoft se permitió el lujo de amenazar a la todopoderosa IBM diciendo: o hacéis lo que decimos. O puede ser que Windows no funcione con vuestros procesadores. Y bueno, pues ahora nos cogemos a alguien que es capaz de hacer lo que haga lo que sea necesario, que típica en, en trabajar con software libre, y aparte nos metemos de lado en el mismo sitio donde, donde os habéis metido vosotros. Pero eso sería el tema de Microsoft y Linux y va para otro programa. Sí, buenos puntos los de Paco y Javi. Y Fernando, eh, también podría ser que quisieran quitar un competidor de en medio, de una buena manera, fácil y rápida. Sí, eso, vamos, en todos estos movimientos de compras y ventas de grandes empresas puede ser perfectamente, pero de todas maneras, yo en esta operación se ha demonizado mucho a IBM y yo a IBM no la veo de esa manera no lo veo como un enemigo a batir nada por el estilo de hecho IBM colabora muchísimo con el con el núcleo de, de Linux y es uno de los mayores aportadores y a lo largo de la historia no sé yo me da la, la sensación que aquí se, se ha querido se ha querido comparar a IBM o pararla pues a empresas pues eso tipo Microsoft tipo Apple ese tipo de cosas pero yo, por lo menos, a IBM no la tengo categorizada en ese en ese punto, precisamente por eso, por todo lo que ha venido colaborando estos años con, con el tema Linux. De hecho, IBM tiene su propia distribución de, de Linux a, a nivel profesional, no recuerdo ahora cómo, cómo se llama, me acuerdo del eh, de logotipo. HPUX. Sí, entonces, bueno, pues no, sé, no lo veo tan tan problemático esa, esa operación. A ver, eh, problemático, problemático, quizá no, tema. Pero a ver, te quitas un competidor, un competidor de medio, eso está claro. Y por otro lado, no sé, es es curioso, ¿no? Que siempre estemos hablando de que ha de haber competencia, ha de haber competencia. ¿Cómo, con, asumiendo que tenga que haber competencia, cómo levantas ahora a otra empresa que llegue al nivel de Red Hat que pueda hacer competencia? Es parece una tendencia a buscar el monopolio. También, a ver, no me extraña, la estamos viendo cada día. Pero solo una pregunta: ¿Os imagináis la que se hubiera montado si en vez de ser IBM hubiera sido Oracle y lo hubiera comprado? Bueno, pues tenemos a San ahí como ejemplo, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que la comparación ahí es odiosa. Es decir, hay, hay empresas que tienen un historial delictivo grande y hay empresas que no, no tanto, por lo menos. ¿no? Entonces, Oracle... Hay mafias con forma de empresa y empresas sí. que hacen mafias de vez en cuando. Oracle, Oracle tiene un historial delictivo muy grande y, y por ahora IBM no tanto. Tiene más bien el historial contrario, el de dejarse engañar. Yo, yo quería hacer algunas reflexiones. Yo no creo que se quite un competidor. Ahora mismo IBM y Red Hat son dos ligas distintas, absolutamente. De hecho, IBM compra Red Hat y la compra por un importe. Yo es que se, se han dicho cifras y, y creo que, bueno, no somos economistas y, y tampoco le deberíamos dar más vueltas, pero dice, se ha pagado un 62% más de lo que costaba el HAT. Eso no es verdad. Vamos a ver, las cosas cuestan cuando se pagan, cuando se compran. ¿Eh? Las valoraciones que se hacen sobre las empresas son siempre, bueno, un mal sueño de, de algún economista. Cuando alguien ha puesto mil millones de dólares sobre la mesa... Es porque ha considerado que eso es lo que valía Red Hat. Y cuando alguien en Red Hat ha dicho que la puedo vender, es porque ha considerado que ha llegado el momento de hacer caja. Estos son los negocios, no hay más vuelta de hoja. 34.000 millones en el negocio de IBM, quiero pensar que no son una cifra extraordinaria. Bueno, es una, in una buena inversión para tener una herramienta con la que competir. Eh, buen punto, Paco, muy bueno. De hecho, eh, Red Hat. Ingresando 2.400 millones de dólares, no de euros, de dólares, estaba valorada en bolsa en 20.000 millones. IBM pagó 34.000 millones. Es decir, se está viendo una nueva burbuja en el Haití, porque Rehat no era un nuevo unicornio. Eh, Hat era una empresa que lleva ahí muchísimo tiempo y. Es decir, si una empresa vaya vale 2.400, factura, gana 2.400 millones de dólares, ¿cómo puedes pagar 34.000 por ella? Es. No me cuadran muchas las cosas. Bueno, no sé. No, no me sé las cifras. Eh, 34.000 millones. Pagar 34.000 millones por una empresa que intuyo que gana, no que factura. 2.400 millones. Si facturase solo 2.400 millones sería se, No sería una gran cosa. Eh, simplemente tiene que haber haber habido un acuerdo en el que alguien ha decidido vender porque el precio le era sustantivamente bueno es decir que nadie regala o sea en IBM no hay tontos tirando el dinero y en red hat no hay tontos uh, vendiéndose porque sí ¿eh? pensar siempre que las empresas tienen sus cálculos a veces les fallan pero pero a veces no una cosa el tema que ha salido de una potencial burbuja creéis eh, que, es que la burbuja no ha salido no ha salido ya hace tiempo, bastante tiempo con el tema de la de la nube y la nube y la nube no es no es de ahora ya ya hace unos años si seguimos un poco el rastreo eh, vamos a, a tirar a retroceder un poco yo qué sé años 80 por ejemplo Primero con los videojuegos, después con la primera expansión, expansión de Internet, después con los móviles. Es que en el fondo el tema de las burbujas es muy fácil: o se normativiza o y normativizarlo es jodidísimo o es muy muy complicado porque es que el sistema tal y como está montado tiende a eso, tiende a saturar lo que lo que toca. Si en este caso estamos en la nube, pues hasta que reviente. Yo, de verdad, eh, os lo hablo en este caso con experiencia profesional. Yo me de, trabajo en una empresa de desarrollo de software y que trabajo con clientes que te dicen, oye, hace cinco años no te preguntaban nunca por la nube y ahora hasta una ferretería con cuatro tiendas te dice, y yo quiero tener mi servidor en la nube. Esto es así. O sea, ¿la burbuja existirá? Pues es posible, pero yo te digo que hoy en día la mayoría de las empresas se piensan aunque no conozcan ni siquiera las diferencias ni los matices y si la nube es híbrida o si es particular o si es general quieren estar en la nube eso será un globo será un lo que sea pero eso es una realidad que hoy yo te digo profesionalmente constato es más yo esta semana he tenido una reunión con un proveedor para proporcionar servicios en la nube para 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 los clientes medianos y pequeños. O sea, ya no son las grandes compañías que tienen eh, en Azure, eh, grandes máquinas, etcétera. No, no, son personas que dicen, no, yo es que no me voy a comprar ya mi PC con Windows Server. Y es que me lo voy a poner en la nube. Y le dices, oye, pues puedes poner un Linux. Y te dice, ah, ¿a mí qué? Si funciona lo que me vas a poner. Y ahí entra un territorio en el que Linux se hace muy, muy, muy potente. Sí, pero yo no lo estoy mirando desde el tema Linux ahora mismo. O sea, me estás diciendo exactamente desde de, de, de otro punto de vista lo que he dicho yo. El, dado que el terreno es tan amplio, eh, tampoco tengo muy claro, porque el tema propaganda y el tema de cómo funcionan estas cosas, yo desconfío siempre mucho. Eh, no tengo muy claro si esta eh, tanto tirada a la nube es verdaderamente por necesidad o verdaderamente por. por Manipulación propagandística. O sea, es que está ahí. Lo que he dicho yo no es que esto no exista, Paco. Lo que estoy diciendo es que el sistema tal y como está montado actualmente tiende a esto. Una vez tras otra, cuando salga algo nuevo que empiece a despuntar, se genera una burbuja. Explota, se lleva lo que sea adelante y en teoría después se estabiliza. lo cual es bastante probable que estemos en, en ese juego. Pues, pues, preparaos para lo que viene, porque yo, por ejemplo, en clase con los alumnos y tal, todos, todos me preguntan: ¿Y qué es la nube? Y eso que, ¿pero y ¿Para qué más se puede utilizar? O sea, es es lo que está de moda de moda ahora y, y precisamente a lo que va a seguir a lo que va a seguir tendiendo todo todo el tema. Y ya no solo los alumnos desde el, el ámbito más puramente educativo, sino también en el en el ámbito de la, de la gestión del centro donde, donde trabajo la, la propia dirección te pregunta, oye, ¿y esto de la nube? ¿Nosotros qué podemos hacer ahí? O sea, no saben, no saben ni, ni las posibilidades que tiene, pero como suena bien y todo el mundo pregunta, pues ¿qué podemos montar ahí? ¿O qué se puede hacer ahí? o Muchos sí que les suena, pues, para solamente cumplir ficheros. Subes un doc a algún sitio y lo compartes con el resto de claustro profesores y, y se ponen todos felices y cosas así. O sea, lo que digo es que, es que está de moda y todo el mundo quiere quiere estar ahí. Fernando Diles que la nube es el ordenador de otro. Sí, sí, claro, claro, obviamente que se lo digo, digo, la nube no os penséis que es como los anuncios de compresas que dicen eso aquí, sonan las, las nubes, digo, es un, un ordenador montado en otro sitio a donde viajan vuestros datos. Vale, pues eso, que el, el básicamente pensad ahora mismo que creo que fue esta semana que leí la noticia, pero no sé ni deciros dónde. Ahora se está metiendo directamente Amazon a nivel de nubes oficiales, oficiales de gobiernos, de. Eso, a nivel legal. A nivel legal y a nivel de, de estos datos, a nivel, a nivel de estamentos judiciales, Amazon como servidor de datos en nube. A mí empieza a darme un poquito de pánico. Decirme que tengo complejo de Frankenstein, pero empieza a darme un poco de pánico. Javi, hay que dejárselo fácil a NSA. Es que si no. Eso era, eso era. Ahora, no, no había captado el matiz. ¿Tiene razón? <laughs> ¿Y cómo veis, eh, Paco, cómo ves a largo plazo esta compra de Greyhat? Eh, ¿Pasará como cuando vemos eh, Oracle que compra San y lo destroza entero? ¿Será un propulsor para Red Hat? ¿Cómo lo ves? Bueno, he sacado la bolita de cristal y no me dice gran cosa. <laughs> pues eh, pues como lo veo a ver, yo de verdad que creo ver positivo que una marca como IBM se compre, se compre un software de Linux como Red Hat así que el futuro eh, en el futuro puedo ver o puedo querer ver que, que Linux va a tener una participación importante en el desarrollo del negocio yo creo que sí eh, Javi ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasará a largo plazo? ¿Con Red Hat? sobrevivirá? ¿Se potenciará? ¿Desaparecerá? Bueno, tú mismo has dicho que la versión del kernel de Linux que tenía IBM era espantosa. Igual se consigue un, un híbrido en condiciones, no sé. A mí me suena más que IBM lo acabará absorbiendo totalmente y acabará desapareciendo el nombre. Supongo que será un proceso un poquito de estos lentos, de primero... Eh, las dos siglas de la empresa, después se eh, invierte el orden y después eh, acaba desapareciendo la, la empresa absorbida. no no Con tiempo, con tiempo y paciencia, no rápido para no herir susceptibilidades en ninguna parte. Yo creo que irá por ahí. Y Fernando, ¿cómo lo ves tú a largo plazo? Pues a largo plazo, lo que venís diciendo vosotros son este tipo de, de fusiones de grandes multinacionales. Es muy difícil saber porque si IBM, la compradora ve que no es capaz de sacar y rentabilizar la compra, pues intentará deshacerse de ello. No sé, realmente es que es muy, muy complejo, sobre todo por el ámbito este macroeconómico que entra en todas estas en todas estas fusiones. Y Fernando, a mí lo que más me sorprende es que compraron una de las empresas que más presumía de sus beneficios. ¿Por qué venderte a ti mismo si estás ingresando dos mil, no, ganando dos mil cuatrocientos millones de dólares en el año dos mil Bueno, ahí viene mucho por lo que dijo Paco antes, porque llega un momento en el que a lo mejor los dueños y tal deciden que es el momento de hacer caja y, y dice, pues fuera, nos quitamos el marrón de gestionar todo esto, nos llevamos, nos llevamos el, el dinero y que lo sigan gestionando otros si quieren, y si no, pues lo cerramos. Claro, tú, tú, imagínate, Marcos, que, que eres el dueño. Tú, que nosotros cuatro fuésemos los dueños de, de Red Hat. 34.000 millones a repartir entre cuatro. O se acabó lo que se daba. <laughs> ¡Viva España! <laughs> eh, en fin, que es mucho dinero. Y hay un momento en el que casi todo el mundo sucumbe a decir: Oye, pues si es que yo ya esto no me interesa, venir aquí todos los días a pelearme contra todo el mundo y cojo la pasta y me voy a las Islas Vírgenes. Supongo que es por ahí. Sí, es buen punto, pero precisamente por eso, porque Grejas siempre se, se plantó como, como el jugador clave, como el ganador, como el yo estoy aquí porque creo. De repente dice, bueno, me traes la pasta y hasta luego, Lucas. Es lo que más me sorprende. Mira, Marcos, mira, yo, te, yo tuve un jefe una vez que decía aquella famosa frase: todo el mundo tiene un precio, el problema es saber cuál es para no pagar más. Eh, y esto es así. Bueno, eh, no puede igual no pudiera ser no sé ahí estoy pecando de, de inocencia ¿de acuerdo? os recordáis un poco lo que pasó con el, el María de B y todo todo el lío que con esas bases de datos o sea, la gente dice bueno ya, ya el grupo aquel de, de chavales que lo montó de bueno yo ya he desarrollado mi tecnología, ya he hecho lo que quería, ¿me vas a pagar tanto? vale, toma, pero yo, eh, yo cojo me lo llevo en crudo y me pongo a montar otra cosa, eh, sería lo más bonito la verdad porque, dado que han demostrado que pueden llegar hasta allí, podrían volver a llegar. Pero no lo sé, igual su peco de inocencia. Hombre, yo creo que sea un poco desleal, ¿no? Porque al final no creo que puedas estar afirmado eso, no creo que puedas vender Rehat y fundar otra nueva Rehat. Lo veo un poco, ¿no? Que estará en un contrato seguro, tal vez. Eso, eso seguro que lo tienen firmado, que no va a ser así. Pero bueno, recuerdo que, que nuestro Mark eh, vendió su empresa y creo canonical, es decir, nada te impide no con ese dinero hacer otra startup, como se dice ahora modernamente y ahí y moverse en el negocio de la tecnología de información que que hoy en día es un negocio muy, 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 muy potente. O sea que, no sé, yo sé, yo supongo, no, no me sé ni quiénes son los socios de Red Hat, pero habrá quien se lo dedique para irse a las Islas Vírgenes y habrá quien seguramente decida pues patrocinar un, un, un coches de Fórmula 1. En fin, que para estas cosas, cuando ya hay mucho dinero, siempre piensas en hacer alguna gilipollez comer al espacio o cosas así. Sí, sí, yo no sé cómo lo hacen, pero sí, el max fue otro que vendió, que vendió el max empezó vendiendo no recuerdo. ¿Paypal fue? Eh, yo creo que era Paypal. Paypal sí, sí, no... era, era Paypal. Y luego, mira, ¿eh? no sé, tienen el toque. Y Red Hat anunció asimismo sí eh, que preservarán su independencia mmm, con la compra de IBM. ¿Os lo creéis, Javi? ¿Te lo creéis? A corto plazo, sí. A partir de medio plazo, puramente cosmético. Y a largo, no. Pero bueno, eso ya es una manera de verlo. Y un tema muy, muy importante. Existe Fedora. Fedora es como la versión de escritorio que es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido. ¿Qué pasará con Fedora? Luego también podría ver qué pasará con Centos. Eh, Fernando, ¿qué opinas que va a pasar con Fedora con esta compra? Bueno, yo ahí, fíjate que pienso que incluso va a salir beneficiada por todo el respaldo que te prestas, ahí BM le interesa entre, pues lavar un poco a lo mejor la imagen de esta compra, entre los usuarios y tal, y además de que Fedora no lo van a dejar abandonado, básicamente porque detrás de todo esto también no solo está Fedora, está, está Nom, está, hay cantidad de tecnologías ahí muy vinculadas a, a Linux. Y, y no creo que que sea que, que salga perjudicada en, en absoluto yo más bien todo lo contrario Precisamente por lo que os venía diciendo dime no os olvidéis que apoya muchísimo que ha venido apoyando muchísimo todos estos años a, a, a Linux de hecho yo en el aula tengo un póster allí gigantesco de de, de IBM hablando sobre que Linux es, es libertad, no me acuerdo cómo, cómo está, pero lo tengo detrás y no lo veo a, a menudo. Pero pero sí que, sí que creo que, que va a salir beneficiada. Pues yo vuelvo un poquito a la pregunta de atrás, ¿no? La independencia. No, no, no van a tener independencia, van ni de coña, ni del ni del minuto uno. O sea, te, te he comprado y haces lo que yo te digo. Otra cosa es que se mantengan eh, siglas, logos, etcétera. Y con respecto a Fedora bueno, aquí lo sabe, pero mi opinión está con Fernando. Yo creo que le vendrá bien. Siempre interesa tener un oído en los usuarios, porque ese oído te ayuda a mejorar. Y, y tener un, un sistema operativo para el escritorio es siempre un, un, buen, un buen auricular. Yo creo que salga beneficiado. Yo bueno, conozco a algunos usuarios de Failora y la verdad es que de, de entrada están asustados, como estaríamos todos eh, en estas circunstancias. Aún así, mmm, ¿me puede ir bien? Bueno, imaginaos, por ejemplo, que, por decir algo, que los PCs que distribuye IBM, que tienes la opción de comprarlos sin, sin Windows, que te viene con un free de OS, en vez de un free de OS, llevará, no un Red Hat, que se mantuviera como distribución de pago, sino que llevará un, una, una Fedora estaría, la verdad, sería un, un espaldarazo muy importante para el Linux en escritorio. Y Mark World hace leña del árbol caído y sale a la parestra a presumir de que la compra de Red Hat por parte de IBM es una buena noticia para Ubuntu. Toma ya. Nos dice, estamos decididos a que Ubuntu sea considerado el vehículo más seguro, más rentable y más fiel del mundo para las iniciativas de código abierto. Esperamos ayudar ¿a, a las empresas a ofrecer la innovación de la que depende su crecimiento futuro. Me sorprendió mucho esta declaración de Mark Sutterwall en su blog, en el de Canonical, porque Mark es muy asertivo y la declaración, si la leemos entera, tiene un tinte muy agresiva. No me gustó. Vino a dar caña a algo que ya estaba comprado. No, no hacía falta desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Bueno, pues lo veo eh, que no le ha gustado. Que no le ha gustado, que le ha hecho daño. Más claro, agua. O sea, que es la típica reacción al que le han dado una patada en más abajo de la cintura. Eh, y además es que tiene sentido, vamos a ver, que, que el servidor de Ubuntu compute con Centos, compite con... compite, perdón. Compite con Centos, compite con Red Hat, compite con, con mucha gente. No es bueno tener a IBM enfrente. Y Mark lo sabe. Y yo creo que, en fin, como las apuestas de, de Canonical últimamente son un poquito veleta, pues bueno, yo creo que ha salido a decir esto que yo te creí, que era un negocio que tenía bastante seguro, que iba creciendo en mis Kubernetes, en mis cositas y tal. Resulta que se me meten por medio. Mi, mi idea personal es que ha dolido. Sí, en, en ese ámbito estoy de acuerdo con Paco porque eh, Canonical se ha centrado básicamente ya todo en el tema de que hablamos antes de, de la nube y claro, ha, ha venido nada menos que IBM comprando toda la tecnología de Red Hat en este ámbito y vamos, eso puede ser demoledor, de, de todas maneras es, es no sé, la, la actitud que está teniendo Canonical con todas estas cosas y Mark que, que no sé, el, se les ve pues como un, un poco desorientados con, con todas las tecnologías que van desarrollando que Como que van así a, a trompicones o, o, o a ver qué va saliendo Y ahora me sale mal esto, tiro por otro lado, ahora me sale mal esto Ahora que parecía que íbamos por aquí nos aparece IBM con, con este órlago a ver cómo, cómo lo, lo solventamos pues, No sé, pues ese tipo de cosas no es que pensáis vosotros a ver, más o menos lo habéis dicho todo, pero yo sigo viendo por debajo una línea de, de Mar, Shuttleworth, de, de, en plan, ahora no respiro hasta que me ponga azul, ¿por qué no me han comprado a mí y han comprado a estos? ¿Por qué no me han comprado a mí y han comprado a estos? Sí, respecto a lo que comentas, eh, Fernando, de tiro por aquí, pruebo, tiro por allá, pruebo, que parece que son como una gallina sin cabeza, ¿no? Que eh, yo creo que es bueno. Y es bueno. Por, desde que vi el vídeo Linux Sachs, este en el que te explica que realmente hay que intentarlo. Es decir, si no lo intentas no vas a saber si vas por el buen camino o no. Hay que hacerlo. Entonces, bueno, yo lo veo así, que realmente es interesante intentarlo. Igual hubiera dado el campanazo con el Ubuntu Phone o con Unity, pero que hay que hacerlo, hay que tirar para adelante y probar. Sí, sí, no no digo que no, pero hombre, con un poco de cabeza, que a muchos nos han dejado tirados, que yo tengo un sarao montado en el colegio con el rollo de Unity que no te imaginas, después de años metiendo con calzador ese entorno a, a la gente para que se acostumbren, haciendo cursos, haciendo tal, y te, y te pegan... No, a ver, que no me refiero a eso ahora en concreto, pero que, que el ir dando esos bandazos y luego dejar a lo que voy es que dejan tirado a la gente porque de golpe y porrazo sin avisar con tiempo suficiente para tal ah pues, no bueno, aquí cortamos la siguiente versión no sacamos lo por donde íbamos pues hombre a lo mejor es un poco problemático sí a mí me recuerda muchísimo a Google es decir te acostumbras a Google Reader te, acost te acostumbras a Google Plus, Plus y al final te, te lo cortan <laughs> y... Y Ubuntu sí, parece, es decir, Ubuntu tiene los recursos para poder permitirse hacer esos tests, pero también se tiene que pensar que está jugando con los sentimientos, con la motivación, con el impulso de la comunidad, de gente que al final dices, tú todo lo que yo he invertido en esto, ¿para qué? A la próxima vez que me traigas un producto nuevo, como los snaps, igual ni lo miro. No, no, pero no solo los sentimientos, me cago en la mar, que, que nos han dejado en la estacada con, con todo el sarao y toda la tecnología. Yo no hablo de sentimientos aquí. Bienvenidos a mi mundo, con mi pelea intentando de que yo los tenía con Genome. O que <laughs> imaginaos. A ver, una cosa, la única, el único tema, precisamente, eh, estamos en lo mismo que hemos hablado muchas veces, si os dais cuenta. Eh, nosotros que estamos dentro valoramos esta, la capacidad de experimentar, de probar, de a ver qué pasa, de intentar desarrollar y en cambio eso es lo que, lo que hace salir fuera y saltar a mucha gente de aquella que no está convencida, que está con medio pie dentro. ¿Y ahora con qué? Y ahora esto porque este cambio. ¿vale? a ver que yo también lo encuentro bien, a alguien ha de tirar y se ha de tirar y las pruebas de laboratorio tienen sus limitaciones y las han tenido siempre. Ahora bien, si ¿sí solo hay una empresa que haga experimentos, eso, las pruebas con gaseosa ¿no? <laughs> vamos eh, a ir no finalizar. no 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 Marcos no las pruebas con gaseosa no, haz las pruebas con gaseosa pero necesitas llegar a sacarlo afuera porque la respuesta real la trinchera nunca va a ser el laboratorio Nunca, jamás. Entonces siempre necesitan la prueba. Es una pelea que tengo con mucha gente. ¿Eh? máquina virtual, no, no me vale. Hasta que no lo vea en funcionamiento en un aula con gente que no sepa qué es lo que has hecho, no me vale. No, pero si ya funciona bien, te funciona bien a ti y a tu grupo de control, pero hay que sacarlo fuera. Ah, saldrán fallos, siempre salen. Muy bien. Y vamos ya a finalizar. La pregunta va a ser escueta ¿qué es para vosotros ha sido una buena o mala noticia eh, paco qué opinas buena noticia en carácter general sí bueno yo yo para mí también estoy con paco para mí me parece buena noticia todo lo que sea fortalecer el, todo el ecosistema de, de linux pues a base de tecnologías de talonario de, de sentimientos a mí me parece me parece bien no me puedo definir porque por si lo dices por forzar el crecer bien sí si, pero de todas formas es ir concentrando demasiado lo, los elementos de actuación y estamos otra vez en la filosofía aquella de demasiado grande para caer eso es mentira siempre se puede acabar cayendo y el palo sería brutal no me acaba de hacer gracia yo tengo mis dudas también yo creo que va a perder mucha identidad y a largo plazo va a ser malo. No sé, espero equivocarme. Pero vamos a pasar ya al siguiente tema, que son los entornos de escritorio. El entorno de escritorio es como ves tu Linux, tu Ubuntu, en el que a veces tienes las aplicaciones en un lateral, a veces las ves abajo como Windows. A veces tienes iconos en escritorio o no. Eso es un entorno de escritorio y hay muchos, hay muchos sabores. Es muy bueno que haya muchos sabores. ¿Por qué? Porque si tú no estás a gusto en uno, seguramente estés a gusto en otro y te lo haces a tu forma de trabajar. Paco, ¿qué es Genom3? ¿Cómo identificamos visualmente? ¿Cómo se trabaja? ¿Y qué lo diferencia respecto a otros entornos de escritorio? Bueno, pues hablando un poquito de, de GNOME 3 o, o de GNOME en general, para, que, para el público nuevo, como se suele decir, ¿no? los que vienen de primeras. Yo creo que una cosa que identifica GNOME, por, por ejemplo, con respecto a, a KDE, para hacer comparaciones que luego iremos viendo, es que es un escritorio pensado para GNU/Linux, ¿vale? pensado para eso única y exclusivamente, ¿no? Y compuesto enteramente por, por software libre. Eh, quiero hacer mención a, a quienes fueron los, los programadores iniciales del proyecto, los mexicanos Miguel Ángel Dicaza y Federico Mena, que al final hay personas detrás de todo esto, ¿no? Y una cosa muy importante de Genome es que forma parte del proyecto oficial GNU. Eh, así que... Para mí, eso es característico desde el punto de vista filosófico, para entendernos. ¿no? Yo no tengo estadísticas, pero yo creo que Genome debe ser ahora seguramente la interfaz de usuario más, más instalada en sistemas Linux. Yo creo que la tiene Fedora, yo creo desde luego Debian y Ubuntu, Red Hat, de quien hablábamos también, CentOS, Arch Linux. Yo creo que la, la, la gran mayoría utilizan Genome o Genome como. Como dicen ellos, ¿no? Bueno, yo eh, como usuario que, que soy de Genome, cuando alguien decidió que Unity no valía, mmm, a mí me parece que la característica principal es, es que es un es entorno de escritorio sencillo. Es un entorno de escritorio pensando mucho en usuario final no muy conocedor de, de, de informática ni de, ni de problemas. ¿no? Genome Shell, que es, que es la interfaz, digamos, que que, que utiliza, yo creo que está muy pensadita para que sea, para que sea sencilla ¿no? eh, desde el punto de vista, digamos, técnico, decir que Genome se basa en en, en utilidades como GLIP, GOBject, y sobre todo en el kit de herramientas GTK Plus, que es, es un poquito la base y que es la la parte central de, del desarrollo de Genome. Decir una cosa, cuando hablamos de escritorios, no estamos hablando solo de, de la parte visual. Normalmente Genome, como KDE, como cualquiera otro, lleva asociados una serie de, de aplicaciones que son las que conforman esa, ese entorno de trabajo, no, no solo una visualización. En este caso, pues en Genome, pues es Evolution, es Empathy, es Nautilus, es Rhythmbox para la música, o Totem, o, o Cheese, ¿no? Son, son aplicaciones que cuando uno tiene Genome, normalmente va a trabajar con, con ellas, ¿no? Eh, esas serían las más, las más conocidas. Eh, para los que trabajan con Git, pues tiene GitG, eh, tiene Gedit, en el caso de los editores de textos, o... O en el caso de navegadores de API, pues tiene un DevHelp. Help, ¿no? La característica principal de Genome para mí es que es un, una interfaz de usuario muy extendida. Te la puedes encontrar en muchos sistemas Linux, sencilla para el usuario y con una eh, razonable capacidad de personalización. Vaya, vaya, has hecho muy bien los deberes, ¿eh, Paco? <laughs> Enhorabuena. Soy, soy un alumno aplicado. Sí, sí. Eh, Javier, te toca. Eh, Nos describes un poco qué es mate, de dónde proviene mate, aparte de ser una hierba muy usada en Argentina y en Uruguay. Soy más de café que de mate, pero bueno. Eh, vamos a ver. En aquellos lejanos tiempos en los cuales el, 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 el grupo de desarrollo de genoma era acusado de copiar descaradamente. A Mac, que también era cierto, el, toda el, la manera de interacción se parecía bastante al escritorio de Macintosh en, en aquella época el, se pasó de Genome 2 a X. Eso coincidió también con un aumento de recursos necesarios, con una sobrecarga de la gráfica, y sí que es cierto que Genome 2 tenía ciertas, ciertos problemas de algunas inestabilidades y algunas historias. Ahora bien, la libertad de juego que daba al usuario Genome 2, era brutal, hacías lo que te daba la real. Solo hay uno, creo yo, que eso ya lo hablaremos después, que daba más libertad al usuario para, para tocar cosas, que era KDE. Pero KDE quizá ya no es que fuera libertad, es que tenías que tocar sí o sí, al menos las pocas veces que lo toqué yo. El, ¿Qué pasó entonces? Antes de eh, antes, eh, GTK3, antes de Genome3, antes de la sobrecarga de memoria, ante la política que adoptó Genome de empezar a, sobre todo, quitar botones. Yo recuerdo ya el, aquella época en la cual directamente, incluso para apagar la máquina tenías que andar rebuscando y haciendo eh, combinaciones raras, que dices, a ver si es apagar, por favor, solo pido apagar la máquina, no me puedes quitar ese botón. Pues sí, no estaba directamente a, a primera vista, había que darle vueltas se generó una, una variante de hecho salió en Arch no salió ni siquiera en Ubuntu y en otras cosas que fue Mate en Argentina precisamente respecto a la hierba qué es qué se hizo en Mate pues nada se cogió el proyecto Genome2 y se siguió el desarrollo desde donde estaba directamente qué se consiguió un entorno razonablemente ligero bastante ligero para lo que en aquel momento creo que era a partir del 2012 por ahí si no recuerdo mal pero bueno por ahí se eh, razonablemente ligero respecto a lo que se estaba moviendo en, en aquellos momentos, que mantenía la, las características físicas de un Genome 2 que era la típica la barra estaba arriba, eh, tenías el, podías poner en la pantalla lo que te diera la gana, un poco lo que se había quitado en, en Genometres, podías moverlos en la pantalla, la barra la podías personalizar sin tener que darle muchas vueltas. A la vista de, de esto, eh, supongo que el proyecto oficial en Ubuntu mantuvo el genome. ¿Cómo ah, llamaba? Es que tengo ahí siempre me digo ahí, Uno es el flashback y otro es el fallback. A medida que va subiendo la versión, van cambiando el nombre, pero se mantiene esta especie de, de retrocompatibilidad. Por ahora, por el momento se mantiene. Con lo cual tienes una esa variante. Claro, el problema es que eso es recontro... retrocompatibilidad y da algunos problemas de en alguno, algunos softwares que Mate no los da, porque ahí sí que está optimizado. Básicamente es la ventaja de los forks. Mate es eso, un genome 2 que ha seguido evolucionando desde el punto en el cual se abandonó oficialmente. Quizá gráficamente no aproveche las pantallas al máximo, quizá puedas decir que hay algún problema. Yo no le he visto este, esta disfunción pero bueno eso ya cada uno sobre todo a nivel gráfico cada uno tenemos nuestras manías y hay gente que somos más o menos maniática al respecto cara a software es que no vale la pena casi ni, ni cambiar ni, ni decirlo el software porque el software es prácticamente eh, parecido de hecho es el mismo software que estaba en genome es un Nautilus es un Gedit es un pero con el nombre cambiado se, se hizo el fork, se le cambió el nombre y ya está. En vez de un nautilus es un caja, en vez de un gedit es un pluma, en vez de un nevins es un atril. Pero ya está, no, no tiene más misterio. Bueno, más misterio, tiene toda la evolución posterior, lógicamente. Por defecto lleva activado el metacity, eso permite que la maquinaria con gráficas pequeñas no sufra tanto, porque la, solo los compis y todos estos efectos son muy bonitos en pantalla, pero las gráficas sudan sangre. Y a nivel de distribuciones, bueno, está distribuido por un montón de distribuciones. Lo tienes en Ubuntu, en Slackware, en SUSE. Eh, se ha metido en BSD también. En Arc nació allí. Con lo cual, está. Quizá no ha llegado tanto como el genome, pero si lo tienes un poco retocado, yo creo que es difícil distinguir un mate de un genome así a primera vista. Y uh -huh. He hecho con mucho, mucho amor por Martin Wimpress. Sí, señor. Paco, volvemos a ti. El gran competidor de GNOME es KDE. ¿Qué nos puedes contar de KDE? ¿En qué se diferencia? En qué aportes tiene respecto a GNOME. Bueno, pues. Al principio, cuando hablaba de GNOME ya. Eh, ya he referido a KDE. Primero KDE es anterior a GNOME, ¿eh? Eso que nos quede claro. Como curiosidad, ¿KDE qué significa? Pues la K sería cool de stock environment, o sea, un entorno de desarrollo chulo, un entorno de escritorio chulo, ¿no? KDE es un entorno, eso, pensando en ser más cool, pensando en ser absolutamente customizable, como bien decía Javier, hasta límites en los que a veces un usuario no muy aventajado pues tiene dificultades para, para tenerlo todo, todo así, ¿no? Todo, todo bien eh, y tiene una diferencia fundamental es que no está explícitamente pensado para Linux está pensado para cualquier sistema operativo de hecho KDE es posible utilizarlo con sistemas Linux con sistemas Windows y con sistemas de Apple de acuerdo esa es una característica yo creo que importante no eh, la personalización, diría yo, ¿no? Que es lo, lo, más, lo más gordo y sobre todo el abanico de a mí no me importa qué sistema operativo hay dentro. Lo cual, digamos que no hay una vinculación tan potente con, lo, con, con la libertad del software libre. ¿no? Lo más importante, la, la apariencia del software es, es configurable a muchos niveles, desde el gestor de ventanas, lo que ellos denominan Kwin, los controles, los estilos intercambiables, es decir, tiene ahí toda una serie de capacidad de hacer que tu pantalla sea distinta, que a la gente que le gusta tener algo muy, muy particular, realmente KDE pues les da, les da, les da mucha, les da mucha potencia. ¿no? Eh, yo creo que ahora ellos están en Plasma 5, es como lo llaman ahora. Eh, quiero recordar, ¿no? yo he utilizado KDE muy poco. Eh, que esto sustituyó, quiero recordar, a Oxígeno, me parece que llamaban en, en, en su momento. Lo más importante de Plasma es que la interfaz gráfica ha migrado a QML, ¿vale? Eh, y para la aceleración de hardware están utilizando OpenGL. También decir, para los que son amantes de los temas técnicos, que KDE fundamentalmente está escrito en C y construido sobre la, sobre la biblioteca QT. Digamos que son las, las características más importantes, ¿no? que, que hacen eh, relativamente sencillo desarrollar para este, para este entorno de escritorio los, a los programadores. ¿no? Bueno, como os decía antes, todos los eh, escritorios tienen no solo una visualización, que es importante, cada es un escritorio bonito en general, cuando uno lo ve por alguien que lo ha tocado suficientemente bien, tiene un aspecto muy limpio, tiene un aspecto. Eh, muy cool, como querían decir ellos, no muy chulo, muy molón, no muy joder, qué cosa más bonita, no, pues es Linux, bueno, en el caso de es que esté solo en Linux, ¿no? Porque podía estar en, en otros entornos. Además, eh, KDE tiene en su en su universo de aplicaciones, aplicaciones verdaderamente interesantes, ¿no? Amarok es una aplicación interesante, en K3B. Eh, bueno, console, contact, copete, conqueror, digicam. La verdad es que ocular, por ejemplo, eh, es, es, una, es una buena aplicación, ¿no? Y eh, no sé, de todas ellas, eh, el motor de renderizado para el panel de, que utilizan es Plasma, que no está, no está mal, Nepomu, que es una buena aplicación también. En fin, tienen, digamos, un, eh, una galaxia de aplicaciones interesantes. Y yo de KDE, Quiero resaltar algo que, que para mí es envidia, como puntero. Eh, tienen una comunidad muy, muy, muy eh, muy viva, muy potente, por lo menos la que yo conozco aquí en España. Sí, al respecto de todo esto, yo usé muchos años OpenSUSE con escritorio KDE, que es el que tienen por oficial y por defecto. Eh, empecé usándolo, como decía Paco, con Oxygen. Y bueno, de aquello eh, sí que era lo que más se achacaba a era lo, lo pesado que era y la cantidad de recursos que necesitaba. Si la gente se queja ahora de Nome 3, tenía que haber probado KDE con, con Oxygen. Yo me acuerdo que lo tenía instalado en una máquina con un i7 de primera generación. Y creo recordar que 4 GB de RAM. Y, y vamos costaba Dios y ayuda en mover el mover todo el escritorio eh, sí que es verdad que con plasma eso eso cambió y cuando aquel ordenador todavía lo actualicé y pasaron a, a plasma 5 y tal sí que sí que se pusieron las pilas con, con el tema de, de la potencia y la velocidad porque si no es que era el escritorio era prácticamente eh, inutilizable eh, luego en, torno a todo esto, sí que hay una cosa que me llama la atención, porque KDE, vale, está ahí, usa Qt, que es, es muy eh, transversal en tecnologías, digamos, y, y aunque KDE siempre es pues, el competidor directo, directo de, de NOM, luego hay, hay un aspecto que me resulta muy curioso, porque es que yo, usuarios de KDE como tal, yo creo que quitándome a mí en aquellos años de OpenSUSE, no he conocido a nadie más que tenga por defecto instalado KDE, lo cual no quiere decir que no los haya. ¿eh? Pero luego lo que me llama poderosamente la atención es lo que decía Paco, el, el, el universo y el ecosistema tan brutal de, de aplicaciones que tienen a su alrededor. De hecho, las aplicaciones potentes, potentes de, de, de Linux, eh, están, están todas eh, basadas o para el entorno KDE o o programadas en Qt, lo cual quiere decir que tiene que ser muy sencillo su, su programación y su, y su desarrollo porque si no 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 tiene no tiene sentido el, 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 el no es que no tenga sentido sino que resulta muy curioso que todas esas esas aplicaciones que, que estén estén en en Qt y no en Gtk 3 como es GNOME, que es lo que más extendido está con sus forks en en todo el, el ámbito de, de Linux si queréis saber mucho más de KDE, además en español, os recomendamos sí o sí el podcast de KDE España, de nuestros compañeros que regularmente nos hablan de lo último que pasa en la comunidad que nos comentaba Paco, que sí, es muy, muy fuerte. Incluso existe un Slimbook KDE, versión KDE. Increíble lo que se mueven estos chicos. El siguiente entorno de escritorio me toca a mí. Eh, yo creo que no voy a estar a la altura de todos vosotros con todo lo que habéis estudiado, pero bueno, es Unity. Unity, recuerdo que lo, <laughs> lo probé. Marcos, ¿Sí? ¿Pero eso, to eso todavía existe? Eh, sí, sí, existe, existe. <laughs> Luego te cuento. Ah, bueno. eh, eh, en mayo del 2010, Master World, que es el fundador de Canonical, anunció Unity, una interfaz de usuario para escritorio. Eh, era muy característico por su lanzador en un lateral. Y fue inicialmente creado por las diferencias que surgieron con el diseño precisamente de Genome Shell, de Genome 3. Eh, yo viví Genome 3, yo viví Unity en, cuando eran bebés. Y Genome 3 a mí no era, no era usable. Usé Unity, tenía algunos bugs, pero lo que no entiendo fue el odio que generó en la comunidad. La, la gente lo odió, dejó... Ubuntu se pasó a Linux Mint, se pasó a otras distribuciones. Linux Mint fue muy listo y sacó Cinnamon y consiguió muchos usuarios, pero yo no lo entiendo. Unity mmm, no estaba mal. A mí yo le achacó un poco de lentitud en mi ordenador, no sé si es mi ordenador o no. Yo vi vídeos de YouTube de desarrolladores de Ubuntu y aquello volaba, pero yo creo que fue el mayor achaque. Yo me llegué a acostumbrar a Unity, siempre buscaba en todo el lanzador a la izquierda pero bueno luego fue sorprendente también que nos anunció Ubuntu que iba a sacar televisiones con Unity al final ese proyecto no salió a la luz vimos pequeños proyectos en los que se veía funcionando una televisión con Unity pero no salió a la venta no salió en ningún lado quedó en el olvido y también lo hemos visto en móviles en Ubuntu Phone sinceramente me en Ubuntu Phone me pareció muy guapo muy Útil, con gestos, muy muy bien, ¿no? Ubuntu Phone. Pero hay que decir que a la versión 8 de Unity y en el escritorio tenemos la 7. En la versión 8, eh, Wayland, y había un cambio ahí. porque yo creo que es uno de los motivos por los que Ubuntu abandonó Ubuntu Phone. Porque había que meter Unity 8 en el escritorio. Ub en el escritorio actualmente tenemos Unity 7. Eh, rompía mucho con Wayland, no era un apto, y entonces Ubuntu tenía dos opciones: o seguir para adelante, más aún. Yo creo que va a ser un caos, o decir: Mira, vamos, ¿qué podemos hacer? Pues migramos a GNOME, hacemos un Unity, pero que sea basado en Genom 3. Yo creo que ha sido un gran acierto ese, porque al final tienes Genom 3, pero un poco más usable, en mi opinión. Vale. <laughs> Eh, y recordar a la pregunta de Fernando, hoy en día sí puedes seguir usando Unity 7, lo tienes en los repositorios. Eh, si tú instalas ahora bueno, mismo Ubuntu, te va a venir con Unity de Genome 3, ¿vale? Vas a tener un lanzador en la izquierda y demás, pero tú aún puedes instalar perfectamente la versión 7 de Unity. Está en los repositorios y está mantenida ante fallos de seguridad. Lo que no está es mejorada cada año. Pero bueno, si estabas a gusto con Unity 7. Has de saber que aún lo tienes disponible. Y seguimos con XFace, con Shubuntu. Javi, ¿qué nos cuentas de Shubuntu, de XFace? Pues volvemos a, al pasado, porque eh, XFace o XFCE, como le queráis llamar, es eh, una, un entorno de escritorio que viene... De la década de los 90 del siglo pasado. Eh, no recuerdo ahora mismo cuándo sale el KDE, pero supongo que estará por un estilo. Era la, el entorno hipervitaminado de aquellos famosos Open, Open VM y el típico entorno de, de Slack, eh, tipo Slackware. Eh, no sé si recordáis ese tipo de, de entornos así muy, muy, muy ligeros que eh, a la gente que la, la, la echaban fuera es para muy muy cafeteros pues había salido ese entorno gráfico ese entorno gráfico mmm, la, los clásicos de la época lo denostaron porque claro sobrecargaba las máquinas en su época sobrecargaba las máquinas pero se mantuvo muy estable durante años se mantuvo tan estable en consumo y en recursos que cuando Genome empezó a subir y a pedir más cuando se cambió y se metió el Compiz y se dejó el Metacity fuera, o ya con Gerometrés, cuando se metió el, el Mutter para sustituir a Metacity o a Compiz y aquello empezó a devorar recursos a nivel eh, KDE o Unity, porque pasó, eh, XFC salió como la gran esperanza para quien tenía máquinas a pequeña escala. Había desarrollado más o menos una apariencia gráfica muy parecida a la de un ¿Nom? y el consumo de recursos se utilizaba un Metacity de base no lo cambió jamás y bueno pues eso hizo que fuera tirando y fuera tirando y tirando y fuera tirando y fuera tirando y no no sobrecargaba de todas formas siempre tenía así como antes cuando he comentado mate He dicho que un mate bien, bien acabado, para un purista de, de, de la pantalla, del escritorio, un mate bien acabado te puede, puede ser indistinguible de un, de un nom. Un XFCS se, se nota bastante siempre. Todo es un poquito más cuadrado, todo es un poquito menos definido. Es una cuestión estética, simplemente. Pero sí, hay, hay diferencias, aquí sí que ya se notan a menudo. Ahora, si tu máquina va a corta de recursos, pues bueno, es una buena es una buena idea. Aún así, últimamente eh, con GTK3, al cambiar la biblioteca de base sobre la que está construida, todas las rutinas de GTK, pues ha disparado el consumo. Se mantiene razonable, pero claro, no lo, no lo intentemos, no pensemos que estamos hablando del X6 de hace 7 u 8 años. Y Fernando, nos hablas un poco. De Ubuntu Budgie? Pues sí, pero antes quiero hacer unas puntualizaciones. <laughs> Lo primero es que, bueno, que ya que estamos hablando de, de Nome 3, eh, quiero record, recordar a la, a la gente que la próxima versión, el Nome 3.32, eh, saldrá ahora en marzo. O sea, que, que la gente ahí un poco preparada para, para actualizar además. Eh, sobre todo en esta versión lo que ya desde la versión 330 lo que se están fijando los desarrolladores y lo que están intentando es, es afinar sobre todo el consumo en la 330 se ha notado una barbaridad la mejora de, de rendimiento y ese no era todavía la prioridad para esa versión y en la 332 la prioridad es la mejora del rendimiento o sea que me imagino que sea realmente una, una versión muy 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 buena. Y luego al, al hilo del comentaba lo que comentaba Marcos de que Ubuntu Phone le parecía bonito y que era muy muy interesante, eso entonces es que no has visto selfies o OS. ¿Sí lo has <laughs> visto? Y... ¿Sí lo he visto en tu móvil, en tu móvil? Y, y, y a partir de ahora ya voy con Bulli. Eh, Budgie es, es, es un entorno de, de escritorio basado en GTK, es exactamente igual que, que NOM de hecho, pues claro, la apariencia está basada en las librerías GTK3, la apariencia es muy, muy parecida, es muy limpio es muy bonito, es muy llamativo muy moderno pero, pero tiene un desarrollo completamente distinto Los, sus desarrolladores, que eran Dog do, 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 do Hersey y Joshua Strobol que, y luego todo el equipo de, del proyecto Solus fueron los que decidieron pues buscar este escritorio enfocado al, al rendimiento sobre todo. Eh, como os dije, este, este escritorio se desarrolló en un tipio para una distro de Linux que ya no existe, que era Evolve OS, y que ahora es de, que se le cambió el nombre y se, y se, y se, y se hizo hacia, hacia el Solus Project. Entonces ese es el escritorio Budgie es el escritorio por defecto de, de esa distribución. Eh, el escritorio funciona francamente bien y, y por eso pues eh, tiene es uno de los sabores oficiales de, de Ubuntu con Ubuntu Budgie. Eh, más cosas de de, de Budgie además de de Solus y de, y de Ubuntu también está adoptado por otras muchas distribuciones en las que son en las que son oficiales es en en Arch en Debian en Gecko Linux, eh, Manjaro, el Solus que os dije y luego Ubuntu, además de, de Voice. ¿Qué tiene, qué tiene Buggy? Bueno, yo, yo con Buggy os puedo hablar largo y tendido porque aunque mi en ordenador principal de casa tengo un Nome 3, pero, pero en el ordenador del trabajo, en la, en la oficina, ahí tengo, tengo Buggy instalado, o sea que lo uso horas y horas al día. Ese es un ordenador muy potente, o sea que lo mueve, lo mueve perfectamente y luego el, el otro apartado es en cuanto al, al rendimiento el rendimiento es muy 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 bueno porque yo para que os hagáis una idea lo tengo instalado sobre manjaro en un, en un ordenador con un procesador core solo o sea de 32 bits y un giga de ram y es el que utilizo como, como media server en, en casa pero para que os hagáis una idea de, de por dónde van los tiros muy bien, eh, queda solo un sabor que es Ubuntu con L. Eh, Ubuntu está basado en KDE y quiere ser como un Subuntu para que no, pues quiere ser una versión ligera para KDE. Eh, mm. Todos los menús son parecidos a KDE, la forma de trabajar, la barra abajo. Eh, y está basado en L lxde. ahora mismo están en una migración a lxqt. tengo entendido que les está llevando bastante trabajo, bastantes problemas, y yo creo que la última versión, si se instala, ve inc pequeñas inconsistencias entre lxde y L lxqt. pero yo, en mi opinión, es la el sabor más ligero de todos los Ubuntu. Ubuntu y Ubuntu, si tenéis un ordenador antiguo, es la mejor opción que tenéis. Eh, a Fernando ya nos ha dicho lo que usa. Eh, Javi, ¿tú qué entorno de escritorio usas en tu casa? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que más destacarías de ese entorno? Pues yo sigo utilizando un genome flashback o un mate, depende un de, momento de, de que quiera de que quiera tirar una cosa u otra, de que quiera un poquito más ligero o que quiera a veces un poco más de, de efectismo, pero, pero sobre todo eso eh, tiro de ahí. Muy en el trabajo eh, flashback. Genome flashback, porque es el problema de los usuarios, que es lo que estabais hablando antes y lo que hemos hablado muchas veces. Acostumbras al usuario usuarios un entorno y cámbialos a todos que te van a montar. ¿Puedes hacer una pequeña puntualización de lo que has dicho antes, Marcos? Sí, sí, por supuesto. no Es un tema del LXDE, que yo me he peleado con las máquinas, con los ordenadores más pequeños de instituto, con LXDE. Para, básicamente para disimular, para que no se dieran cuenta de que era un LXDE, es decir, modificarlo todo lo que es la, la pantalla para que ellos vieran la misma pantalla que veían con el genome flashback. Y así como KDE puedes personalizar lo que quieras con mucha facilidad, de hecho es, es tan fácil personalizar que se te va de las manos. Con LXDE personalizar el escritorio cuesta, ¿eh? es duro, 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 o al menos. Hasta ahora lo ha sido. No sé si ahora con el cambio a Qt, que se supone que Qt documenta mucho mejor las cosas, eh, será más fácil. Pero por ahora, para trabajar, sí. Ahora, como quieras empezar a trastear y a personalizar la pantalla, ya ahí tiene problema. Sí, cierto, totalmente cierto. Es la personalización, es uno de los puntos más flojos del Ubuntu. Sí, sí. Y Paco, ¿qué entorno usas en, en casa? ¿Y por qué qué más destacas de él? Luego os voy a preguntar lo malo, ¿vale? Pero bueno, por ahora lo bueno, a ver. Pues mira, yo eh, en casa tengo dos equipos. Uno personal, que tengo un Yanome. Y luego tenemos otro chiquitillo, que es el que utilizamos para viajar. No nos gustan las tabletas. Y en este utilizamos un Subuntu. Iba como un tirito, porque es un equipo muy chiquitín y que con muy poquitos recursos pero bueno se mantiene bien en el trabajo utilizo también Genome 3. lo que más me gusta que es sencillo sencillo sin, sin grandes eh, preocupaciones por lo que haya que hacer con él una vez que lo tiene montado yo yo personalmente en mi casa también como Fernando uso buggy, Ubuntu buggy por qué pues lo veo moderno lo veo rápido, el menú es muy rápido y lo veo simple, fácil de, de personalizar y es en el que más a gusto estoy. También he estado usando el último año un poco mate y al final es, es la ventaja que tenemos, que si no estamos a gusto en un sitio podemos ir a otro. Eh, una pregunta para todos, ¿echáis en falta algo en vuestra distribución, en vuestro sabor que usáis de Ubuntu? No, yo no. no porque eso simplemente si necesitas un programa de otro entorno por el motivo que fuere por funcionamiento lo instalas y ya está. Te va a cargar bibliotecas por un tubo es el típico problema cuando instalas por ejemplo cualquier software de KDE que va bien, pero de entrada no es un problema simplemente más carga de software. Yo lo que he hecho en falta es el Unity ahora aunque parezca mentira. Después de, a ver, a mí Unity siempre me gustó mucho, pero pero es que ahora al, al quitarlo de golpe y porrazo ya os digo que, que, que en el entorno del trabajo y tal, es que vaya lío, vaya lío que, que nos que, que nos ha montado o que me ha montado, yo ya no sé si pluralizar o no pluralizar. Pero pero es que me da una pereza volver otra vez a a educar a la gente para entornos de escritorio y es que luego además ya no sé por dónde tirar porque luego me van a volver a cambiar y, y me matan otra vez porque han sido cinco años, llevamos ahora que todavía en los equipos está instalado Unity y cinco años ahí venga y dale, y la gente, no, es que esto no sé dónde está el botón de apagar y esas cosas y ahora que lo saben van y, y nos lo cambian otra vez pero bueno, a ver cómo, cómo las cosas, ya os digo yo lo que he hecho en falta en, en Ubuntu es, es Unity bueno, pues yo de lo que he hecho falta, pues que se han dedicado a parecerse a Windows ocultando opciones y las han puesto a veces tan recónditas que me disgusta, voy a decirlo fino. Muy bien, yo y la verdad es que no he hecho en falta nada. Me acostumbro, me acostumbro a Woody, me acostumbré muy bien. crees que eres un conformista, hombre. Que sí, hay que evolucionar, hay que adaptarse rápido al cambio. Y la última pregunta. Un punto muy importante, creo yo, de estos entornos de escritorio es que los identificas visualmente. ¿A qué me refiero? Que si yo veo un PC en el centro comercial, ostras, aquello es Ubuntu. ¿Por qué? Porque tiene la barra en un lateral. O lo veo y digo, ostras, aquello tiene pinta de ser KDE. ¿Por qué? Por el fondo de escritorio típico, que es muy bonito, o porque lo veo abajo. Entonces eso es una identificación que es un punto muy muy importante. Y entonces os voy a hacer una pregunta. <laughs> un, dos, tres, responda otra vez. Películas que hayáis visto donde aparezca un PC con Linux. Y que Linux, claro. Bueno, yo películas ahora mismo no te sé decir ninguna. Y, y también tengo que preguntar que en qué mundo vives tú para ir viendo KDE y Nomes por los centros comerciales, macho. Yo a, bueno. ve, a veces veo Linux. <laughs> Pero mira, sí que sí que hay algo muy curioso, que además eso me lo dijeron mis alumnos, el, el donde vieron ellos Linux y en concreto NOME 3 Y fue en un vídeo musical de Justin Bieber. En uno de, no sé si es, fue el año pasado, hace dos años, en un videoclip que sacó, todo el videoclip va en torno alrededor de un ordenador con un escritorio NOM. Si a la gente le interesa, pues que pregunte y ya lo buscaré exactamente qué canciones, a deciros las. Luego lo busco ahora. Vale, yo me acuerdo que ahí se vio muy claro en Mr. Robot, no es una película, es una serie, pero bueno, eh, Kali Linux, se veía Kali Linux y además se veía muy bien... Eh, la verdad es que a mí me mola mucho ver una película, una serie en la que realmente ves un Linux, que no, al final no ves lo, lo de siempre, ¿no? Un Windows. Paco, ¿tú has visto alguno? Yo soy, yo me fijo mucho, mucho me fijo en, en, en qué sistemas operativos nos muestran. Y además, soy muy fan de series policíacas, con lo que casi siempre veo eh, hackers que hacen eh, moverse moverse la consola. Y que, antes de decir cual, en cuáles lo he visto yo, os voy a dar un pequeño truquito. Hay una, hay una aplicación que se llama Hollywood, está en los repositorios, sudo apt hollywood. Y te hace que tu, que tu monitor parezca el de las películas cuando está el policía hackeando o cuando está el molo intentando entrar en la red de la NSA. Mola, os lo digo. Pero bueno, por, por hacer un resumen así de, de sitios en donde yo he visto o he oído hablar de, de Linux. Big Bang Theory. Big Bang Theory es famosa la frase de Seldon, ¿no? De, Ay, Ubuntu, mi sistema operativo libre más querido. Pero tenemos a Leonard que aparece con una camiseta de KDE en algunos capítulos, un pedazo de, de logo importante. ¿no? Y entre las modernas de Social Network aparece lo que sería el dueño ¿no? de, de, de Facebook con su KDE, que es, es, es verdad, porque era, sistema, era, era la, el sistema que él llevaba. ¿no? Y luego a mí hay una que me llamó la atención. Que es también una serie que se llamaba Person of Interest, en el que constantemente aparecían ordenadores con, con, con Linux, con Ubuntu en este caso. Y, y luego yo no lo recuerdo, pero intentando releer sobre temas, eh, todo el mundo menta siempre la película Thor, en la que dice que, que sí que aparecía mucho Linux. Vamos, vamos, te has ganado el concurso de un 2-3, Paco, sin duda. Bueno, pues yo me quedo el último del concurso porque es, es para que se note que estoy bastante desconectado del mundo series y del mundo cine. Lo único que recuerdo es Mr. Robot con la con las escenas de, con el Cali metido con el USB a toda velocidad en cualquier parte. Pues muchísimas gracias por todas las experiencias contadas en este punto. Fue muy, muy ameno. Una, va... una cosa, déjame. Puntualizar sí. una cosilla, Marcos, que la canción de Justin Bieber donde aparece No me tres es la de Sorry, que además es la de una de las más famosas de él. Así que todos los que nos escuchan, a, a bailar todos con Justin Bieber y Sorry, viendo ahí No me a tope en el ordenador. Por encima mm, de mi cadáver. Va a ser que no, joder, Fernando. <risa> <risa> Hay que hacer el esfuerzo, todos ya por Linux. <laughs> pues vamos a continuar con la siguiente sección y ya última, que son las noticias. Microsoft Edge tenía una lista secreta de sitios a los que permitía usar Flash en contra de sus propias políticas de seguridad. Nadella defiende que el contrato de 469 millones de dólares de Microsoft con el Ejército de Estados Unidos es válido, pese a las críticas internas. Eh, podemos estar felices. Skynet nunca saldrá. Tendrá un pantalla. En marzo sale la versión de, de Nome 3, la 332, muy enfocada en el, en el rendimiento y, y, la, y la usabilidad. HP se une a la Linux Foundation como miembro de Plata. Durante 2018, 17,5 millones de ciudadanos chinos no pudieron comprar un billete de avión por tener bajo crédito social. Nueva edición de UbuCom Europe del 10 al 13 de octubre en Sintra, cerca de Lisboa, en Portugal. Os ampliaremos más información en el futuro, pero ya sabéis cuándo tenéis que ir reservando vuestras vacaciones. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí de nuevo. Aquí volveremos a tope y con todas las ganas a dar traya a la gente. Muchísimas gracias, Javier muy agradecido por, por fin volvemos a estar todos eh, a ver si esta vez volvemos a grabar en un periodo razonable claro que sí salimos equipo <laughs> y muchísimas gracias Paco un placer siempre este rato hablar con vosotros es como oxígeno el de KD y a ti oyente muchísimas gracias por estar ahí en el otro lado nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo hasta luego